Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Noé Israel, mejor conocido como El Puma, uno de los líderes del cártel Santa Rosa de Lima, fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el estado de San Luis Potosí. El Puma es considerado la mano derecha de José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cártel dedicado a la extracción de combustible y que principalmente opera en la región Laja Bajío, en Guanajuato. Noé tenía una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y robo de hidrocarburos, además de ser considerado como uno de los generadores de violencia en Guanajuato. La Fiscalía General de la República informó sobre esta detención. Fue en marzo de 2019 cuando se filtró una llamada entre el Puma y el exalcalde de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy, este último asesinado en diciembre de ese mismo año. En la llamada, ambos se organizaban para cometer actos de corrupción en colaboración con Juan Lara, alcalde de Villagrán. Ya lo dice el sabio y conocido refrán. Al mal tiempo, buena cara. La reactivación económica en Irapuato se da de manera paulatina, ordenada y gradual. Cuídate dentro y fuera de casa. Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021. El estado de Guanajuato alcanzó su pico más alto de contagios diarios al registrar 509 pacientes más infectados de COVID-19. En 24 horas, la entidad llegó a los 7.083 casos acumulados. De los casos registrados, los municipios con más pacientes al día de hoy son León, Irapuato, Celaya, Silao y Cortázar. Lamentablemente, la entidad tiene otro día con más de 20 fallecidos al registrar 27 víctimas más por coronavirus, sumando así un total de 453 muertos. Entre las víctimas de este día se reporta a un menor de 3 años originario de Celaya. Tras la reapertura de diversos sectores económicos, algunas empresas se vieron beneficiadas para saldar las grandes mermas que tuvieron por permanecer cerrados durante al menos 2 meses. Sin embargo, el gremio hotelero aún no forma parte de esta cifra. De acuerdo al titular de Hoteles y Moteles de León, Juan Pablo Rocha, el crecimiento en lo que va de junio es mínimo, pues la ocupación hotelera pasó de 5 a 7%. Respecto a los cierres de hoteles, reiteró el caso del Hotel Gama, quien definitivamente tuvo que dar el adiós a la ciudad. Otros casos aún no han reabierto porque no tienen condiciones comerciales para hacerlo y para salvaguardar a su equipo de trabajo, por lo que al momento el servicio de hospedaje está abierto en un 80%. En este sentido, la titular de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, CANIRAC, Helen Anaya, refirió que un 90% de los afiliados han abierto y el resto aún están preparando los protocolos y analizan la viabilidad de su retorno. La información completa, consúltala en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información.